five, six, seven, eight. Con el ballet, pero entré tarde. No sé si después podemos hacer de vuelta la coreografía, que sepan que me la sé. Muy buenas noches, Bolivia. Bienvenidos a las noches de la gris. Una noche donde todo puede pasar. Buenas noches, hombres de gris. Esta noche tenemos a la bella Vanessa Áñez, nuestra querida Natalia. No puede estar con hoy, así que dije, otra cabecita roja que cante tan hermoso. Nuestra bella artista Vanessa Áñez, que ya vamos a charlar con ella. ¡Qué gran comienzo con la Academia de Danza Bellart! Fuerte el aplauso que nos hicieron vibrar. Y aquí está la maestra, nuestra querida Paola. Paulita, ¿cómo estás? Gracias por estar aquí esta noche. Un aplauso a cada uno de ustedes. ¡Qué bárbaro! ¡Qué maravilla! ¿Cuánto tiempo más o menos para aprender a bailar así como ellos? Bueno, este es mi cuerpo de baile. Algunas de las chicas llevan desde los 4 años. ¡Ah, caray! Tienen en promedio entre 14 y 17 años. Unos 10, claro, esas no sé si voy a poder. O sea, ahorita la rodilla medio que... Bueno, vamos a quedarnos a mirar. Academia de Danza Bellar, hoy arranca la noche de la gris, pero además es una academia, además de las mejores de Santa Cruz y de Bolivia, también con un gran corazón, porque tengo entendido, querida Paulita, que hay una actividad muy importante que seguramente usted va a querer ayudar también. Contanos ahí cerquita al micrófono, por favor, Pau. Gracias, Gris. Bueno, precisamente hoy estamos acá para invitarlos a disfrutar de nuestro próximo show, que se realizará desde el 30 de diciembre hasta el desde el 30 de noviembre Ajá. hasta el 3 de diciembre. Ya. Y en esta oportunidad es una presentación de beneficencia para la zona de pediatría del oncológico. Ajá. Entonces, para ampliar la sala de pediatría, ¿no ves? Hoy es 2, mañana 3, todavía tienen tiempito la gente de asistir entonces. Están invitadísimos a disfrutar a esta buena causa, Ajá. aportar para esta buena causa. Precisamente nuestra causa es la ampliación de una sala de pediatría que permitirá a un cupo de 4 cupos o 5 Ajá. para niños que quieran realizarse su tratamiento. Qué bueno, ¿y la gente de qué manera puede aportar, puede ayudar? Bueno, yendo a ver el show. Yendo a ver el show. ¿A qué hora? También okay. sigan sus redes sociales, porque me imagino que ahí está también todo el contenido. ¿Cómo te pueden seguir o encontrar la página de la academia? Pueden encontrar en Instagram y en Facebook como Academia de Danza Bellart. Ok. Por las mismas redes pueden consultar sobre las entradas. Bien. Y el show se realizará en el Teatro Eagles yeah. A las 7 de la noche. 7 de la noche, Teatro Eagles. Entonces usted para que vaya en familia.
familia a ver un hermoso cuerpo de baile, de ballet, de todo lo que hay. Y aparte podemos apoyar a que se haga realidad esta sala de pediatría para los niños del oncológico. Así que se suma un show hermoso con un aporte, un granito de arena. Muchísimas gracias, querida Paola. Gracias a todos los bailarines. Viste que ando buscando bailarines en Sabores Bolivianos después, y me ignoran. Después hablamos. Ya me los mandas, ¿no? Ya los tengo hasta bicheados ya, ¿no? Ojo. Buenísimo, entonces arranca la noche de la Gris. Esta es la cartelera. Esta noche nos visita Doña Justa. Y nos acompaña Fernando Torrico. Hermosa manera de empezar. Muy buenas noches, mis queridos panelistas. Hola. Alexandra, ¿cómo está? Buenas noches. Mi querida, buenas noches. Buenas noches, Bolivia. Y feliz de estar aquí, obviamente. Estaba queriendo ensayar los pasitos, la vi ahí gritando. Claro que una se antoja de bailar así, ojalá pudiéramos. No, ¿verdad? Kate, yo la vi muy interesada viendo a los bailarines. La verdad que esa postura... Muy interesante. Los pasos de baile. Esos pasos. Paola, estaba bonito, bello, ¿no? Bonito todo el elenco. La verdad, felicidades. Felicitarlos y además por la buena acción que están haciendo, ¿no? Aparte de repartir arte, están ayudando a los demás. Apoyar, ¿no? Al oncológico, que todos lo podemos hacer. Nuestro querido Alan. ¿Te gustó, Alan? Bien pendiente andaba. Bellas, ahí. Hermosas, lo lamentable es la realidad a la que hemos vuelto. Pero, en fin, como quien dice, el show debe continuar. ¿Qué pero le qué pasa? ¿Qué manera de empezar? Dios. Oye, Alan está picante, picoso. Oye, está terrible. Me acabo de desayunar caldo de alacrán aquí a este. Maquiavélico. Él es así siempre. El doctor me ha dicho... Saca. Exacto, porque saque te vas todo. A enfermar. Te enferma uno. No. Si así queda. Que ahora no voy a guardarme nada. Uy, uy, uy. Bueno, queremos saludar a nuestra bella Vanessa Áñez que nos está acompañando en la banda. O sea, no cualquiera, queridos, en la banda, porque nuestra querida Vanessa Áñez, el 22 de noviembre se llevó a cabo el premio Bolivia, que lo diga él el nombre del premio. Bolivia Music Awards. Bolivia Music Awards. Y saben, ni más ni menos, qué premio ganó Mejor Álbum del Año. ¿No es wow. cierto, querida? O sea, que caro me está costando tenerla aquí. No, antes que nada, gracias por la invitación, un honor estar acá. A le vos por aceptar. Le mandamos un besito a Nata, que está de viaje. Y sí, este reconocimiento, este premio, realmente es lo que menos gracias. Esperaba. Ha sido un año metida en estudio con mi esposo, grabando y con diferentes músicos. Y bueno, fue un sueño que tenía pendiente conmigo misma de niña, de hacerlo realidad. Y bueno, ahora llegó un premio Álbum del Año en el país. Es una cosa que no puedo creer y estoy sumamente agradecida y feliz. Sí, estaba viendo varios artistas, o sea, muy renombrados, muy competitivos. Y bonito que haya ese premio. La verdad que cada vez hay tantos artistas en Bolivia, al sí, nivel de música. Se crea industria, ¿no? Se crea industria. Exactamente. Y si bien, como que hay una competencia, porque somos varios nominados, pero ya hay una industria y en la cual ya en este evento... conoces a gente nueva, gente que está hace muchos años en la música. Y es muy lindo porque yo creo que si entre nosotros quisiéramos juntarnos, nunca pudiéramos con la vida caótica que cada uno sí, lleva. Es verdad. Así que fue un lindo momento de aparte de recibir premios, también de compartir, de charlar, de ponernos al día con los proyectos. Y ahí deben surgir hasta nuevos features, sí, ¿no? Una, correcto. No, hagamos esto. Sí, ¿no correcto. Trajiste tu premio para farsantear? Lo traje, ¿no? Pero me dio vergüenza. Ahí lo tengo. ¿Cómo no va? ¡Oh, date la vuelta! ¡Ah, aquí está, mira! ¡Ey, qué bonito! Es que dije, qué hermoso se vería en mi cómoda. No quedó el premio. Conductora del año. Sí, claro, eso se cambia nomás. Con masking. Con masking. Oye, pesadito, qué bonito. Es que para que nos dé suerte, chicas. Sobre eso, todo eso, que, eso. Para que nos dé suerte, ¿no? Del año, pero, del año. Del mira, año. Te voy a decir una cosa, Vanen. Hoy aquí en el programa, con la prueba que te voy a poner ahorita, o sea, eso es, pues. O sea, si logras hacer esto bien, lo que te voy a pedir, ¿qué? El desafío... Grisel, por favor. Te vas a catapultar como la artista del año. A nivel nacional, Grisel, pensá lo que me vas a pedir, porfa. Ya sabes. Mira, estoy temblando. Esto ya es otro nivel de lo ya. que le voy a pedir. Y solo tienes una oportunidad para hacerlo bien, ¿ok? Porque si la gente quiere escribir al programa, ajá. a SOS Gris, cartero, participar, pedirnos un consejo, contarnos una historia... ¿A qué número tiene que escribir? 620-20. ¡Ah! ¡Oh!
¡Fuera! ¡La pusiste! ¡Oportunidad! ¡La pusiste! Quise poner presión porque la vida del artista es compleja. Después de la presión de Grisel, ¿quién no sabe qué ocurre? Obvio, obvio. Te va a catapultar. Y ahora sí, una más. Y nos vamos, chicos. Mira. Se rompe, ¿no? Se rompe. ¿A qué número debe escribir? 62023-619. Cualquiera, Vanessa Áñez, ¿no? Has visto que hay una dificultad en decir el teléfono, ¿viste? Pareciera fácil. Bueno, es una gran composición, además del maestro David Zurita, eso que acabas de cantar. ¡Ajá, David! Bien. Lo registraste, ¿no? No cualquiera. Bueno, vamos a arrancar agradeciendo a Cori Mexo, por supuesto, por tener este hermoso estudio, estos muebles divinos, ahí no hay error. No hay falla, usted va al showroom en el Parque Industrial Manzana 5 o sígalos en sus redes sociales en Instagram y en Facebook, Cori Mexo y Cori Mexo Bo, o al teléfono que está al pie de pantalla. Es un showroom enorme, usted encuentra todo tipo de mobiliario, pupitres, taburetes, sofás, sillas, mesas de madera, mesas de vidrio, de todos los materiales, todo lo que puede ver. Y si no lo encuentra, se lo fabrican, se lo diseñan. Así que gracias, Cori Mexo, por ser parte de la Noche de la Gris. ¿Te pido un vaso de whisky? No, ya no tomo whisky. ¿Qué? Pero sí, si era tu bebida favorita, siempre tomabas whisky. Sí, pero ya no me gusta, prefiero tomar solo chips. Bueno, ¿y cómo te está yendo en arquitectura? Me imagino que ya has debido construir 100 edificios. No, te cuento que dejé la carrera y me dediqué a la música. Ah. Sí, y gracias. ¿Y vos? Yo sigo siendo el mismo chico que cuando nos conocimos, cuando teníamos 21 años. Bueno, pues supongo que yo cambié. ¿Y cambió tu gusto por mí? No sé, creo que es algo que tendría que ver aún. Hay cosas que no deberían cambiar, ¿no? Sí, pero yo pienso que todo cambia. ¿Salud bueno, por eso? Salud por eso. Cambia, todo cambia. Cambia, todo cambia. Algo de realismo había en ese sketch, ¿no? Es que somos actores de método. Sentimos. ¿No? Esto fue real. Bien sentimos profesionales porque se sentía. La tensión se sentía. Solo yo sentí. No, todos sentimos lo mismo. Como la Rosa de Guadalupe, siento yo. El tema de esta noche es, ¿se puede cambiar? Hay gente que cree que la gente no puede cambiar. Oye. Hay gente que sí y lo ha visto y ha sido testigo de grandes cambios. Y hay gente que, como veíamos ahí, cambió en el tiempo, costumbres, hábitos, qué sé yo, gustos. Y hay gente que se queda como estancada. O se rehúsa o simplemente no sé por qué no logra cambiar. ¿Qué opinan mis pajaritos? Uy, a ver, primero las pajaritas. A ver. Las pajaritas. Yo creo que se puede cambiar. O sea, de novio. Y de marido. Eso está claro. No, pero es que yo no soy igual que hace 5 años atrás. O sea, hace 3 años atrás. No era yo. No, así no. No pienso lo mismo. No, mentira. No pienso lo mismo. Tengo diferentes metas, cumplí algunas, ya voy a buscar otras. Entonces, siempre hay que pensar. Por ejemplo, a ver, siempre uno dice, ay, no. Sobre todo con los cristianos, ¿ya? Es cristiano, en su otra vida era no sé qué, digamos, no, puede cambiar, él puede ser otra persona, pueden cambiar, entonces yo respeto eso, cuando alguien te dice yo cambié, allá no hay que juzgarlo. Es porque... parte del crecimiento, de evolucionar. Ajá, también, o sea, ¿no? Primero mira cómo es, claro. Cómo se comporta y después ves si cambió o no cambió, digamos. Crecer hay como persona. Hay, o sea, un precepto como que de Darwin, que lo que no evoluciona tiende a extinguirse, ¿no? Así que si no se pone la pila, las pilas, claro. Los cambias, pues. Claro. Alan.
Últimamente estoy, ¿cómo es cuando a mujer le va a venir? ¿Sensible? Muy sensible. Oh. Está hormonal. ¿Cómo me afecta? Veo la... Ay, no, minta. Es la edad. Hace rato nos estaban matando. Es porque está con nosotros. No, te está sincronizando. Con le va a sincronizar el periodo también. Avisa, por favor. Para que no me pillen curva. ¿Crees pues que se puede cambiar? No. ¿Qué? ¿En serio? Yo creo que no. O sea, el que es... Va a ser toda la vida. Hace el intento de cambiar por alguien y es el peor error. Es que no, pero no por alguien. A ver. Cambia por vos. Déjelo hablar al chico. Una persona es feliz siendo como es. Y a veces te quieren cambiar. Te están forzando a cambiar para poder estar con esa persona. Pero al final, lo que llevas dentro va a salir. Y vas a ser como eres porque así eres feliz. Pero eso es distinto. Porque a veces no sos feliz con lo que sos. Uh-huh. Entonces... cambia. Y tú no deberías ser feliz con lo que sos. ¿No? Yo soy más feliz que cualquiera. Pero, ¿crees pero que... no en este momento, ¿no? Pero vos decís en el caso de que alguien te quiere forzar a cambiar, para moldarte claro a su gusto, a su comodidad. Uno comer... cambia al principio. Pero por vos lo harías cuando vos te das cuenta que yo necesito cambiar esto claro en mí. Algo has cambiado. Necesita, y crees que sí o lo sea, puedes lograr. O sea, yo creo que la madurez... te obliga a cambiar ciertas cosas. Exacto, eso es evolucionar. Estoy hablando, por favor. ¡Hoy estoy dinamita! ¡Hoy estoy dinamita! ¡Hoy vengo con todo! Así, no. Story time desde que Alan me está formando desde la mañana. Nos vemos de la tarde solamente. Entonces, lo que yo digo, o sea, te ayuda la madurez a cambiar, pero en sí, en el fondo, vas a seguir siendo el mismo. O sea, tu esencia siempre va a quedar. Sí. Al final, mala cuando, o buena. Al final, cuando vos querés cambiar por alguien, sí o sí se te va a salir el barniz, digamos. Claro, o sea, algún momento tarde o temprano te vas aburres a salir vos. Ahora, el tema de cambiar por vos, como dice Paula, me parece bien. Sí. Ahora hay personas también que te hacen cambiar la vida, cómo te tratan, hace de que vos digas, yo no quiero ser la misma tontita. La misma. Y quiero... la misma. ¿Por qué me mirás? No, la vida te va haciendo cambiar según claro lo que te pase. Cate cambió ahora. Mira cómo cambió Cate. Con quiénes te rodeas. Exactamente. Con quiénes empiezas a convivir, a pasar más tiempo. Según para daño, bien o para mal. Exactamente. ¿No? Según pero el tiene daño que quedar, a veces que te hace. En el fondo tiene que quedar el decir, yo soy así. Obviamente. Y el mundo me tiene que aceptar. Y si no... qué pena, o sea, si yo soy feliz siendo como soy y al mundo no le gusta, no me importa. Porque mi felicidad depende de mí, no de los demás. Y no tengo que por qué hacer sentir cómodo a los demás. Me volvimos... Tengo un poco de recelo de pensar así de que yo no cambio y punto y que me acepten como soy. Creo que uno sí, cuando se trata de mejorar para uno, no para otro. Porque entonces si vos te niegas, te rechazas a ser mejor, una mejor versión... de lo que puede ser. Pero, oye, a no cambiar para encajar en algún lugar. No para encajar, por vos. Pero recién me dijeron que a veces en una relación de pareja tenés que cambiar ciertas cosas. ¿Qué opinan? ¿Está mal? Cambiar no, yo pienso ¿eso que... ¿Eso te ha dicho el nuevo? No. Porque nos estaba cayendo bien. No, no, no. Ahí es como lo que dice Alan, es por acomodarse con placer a alguien. Exacto. No me parece, porque me imagino que en pareja te conoció así y así te le enamoró y le gustó. También hace mucho la honestidad, porque están tocando el tema como que se te sale el barniz. La clave es presentarte por como tú eres a la persona y que te escojan en esa libertad. Elija, pero a ver, no seamos falsos. Vos cuando estás conquistando a alguien mostrás tu lado bonito, querida. No sacás de que sos aburrida, de que nada. No vos sos una linda. Entendés al otro que sale. Sos bella pero persona. Pero al final te cansas de ese por personaje. Eso. Pero normalmente cuando conquistamos no mostrás tu verdadero yo. No, pero eso depende de la edad. No sé, vieja. Yo creo que depende de la edad. Pues una más jovencita, los primeros cortejos o novios, sí. No sé, yo ahora digamos que vaya así, una mujer madura ya, o sea, no. Ya no lo haría, ya. Claro, si me conoce, sí. No me da entrada. Nomás capaz que no te des tiempo disimulás de... más, pero ahora... Sí. Aparte que cuando alguien te gusta, no sos pues tan... Y mira, estás es lo más que tranquilita. Quiero cuarto de pollo, me voy a pedir mi cuarto de pollo. Pero es lo que me voy a comer con la mano. Nada, no me voy a quedar fina, me voy a pedir ensalada. Para encajar. Además, y es lo que hacemos. O sea, directamente es, me aceptas como soy, brother, y si no te gusta, vas a buscarte otro. Exacto. Otra, persona que te pide que cambie, cambias, pero de persona. Pero yo la veo a Vanessa muy interesante. Interesada en el tema. A ver, nuestra querida Vane, ¿qué piensa? Yo creo que todas las personas debemos evolucionar. Si miramos hacia atrás, siento que la mejora continua es indispensable para el ser humano, no solamente en la parte profesional, sino en la parte
personal, familiar, con tu esposo, con tu esposa, con tus hijos. Yo, por ejemplo, he evolucionado como mamá. Me veo hacia atrás y digo cuántos errores he cometido en ciertos momentos y siento que los desafíos que se me vienen voy a necesitar evolucionar, mejorar, cambiar algunas cosas porque la vida se trata de eso. Ahora, como dice Alan, cambiar por otra persona es el peor error. Lo que tenés que cambiar es por vos mismo, por las cosas que vos crees que necesitas cambiar, ¿no? Vos puedes cambiar, Alan. No, sí, déjenme morir propones, así. Si te propones, puedes cambiar. Bueno, ¿y usted qué opina? La gente también puede participar en esa transmisión de Facebook. Tenemos sus comentarios, los vamos a anclar, los vamos ahí a fijar para que ustedes puedan participar también. Y saludamos a todo el mundo que nos está viendo y comparta también nuestra transmisión. Chicas, es hora de brindar lo que no cambiamos por nada del mundo. Es nuestra bebida favorita, Schweppes. Qué rica que es. Yo en este caso estoy tomando la sin alcohol, que me encanta. Pero la puede combinar con y sin alcohol. Y cada noche Santiago nos prepara diferentes recetas para darle efervescencia a nuestra noche. Santiago, contanos, ¿qué vas a preparar hoy? Hoy uno de mis aperitivos favoritos, un gin tonic classic. Sencillo de preparar y que van a disfrutar. ¿Por qué? Porque tenemos nuestro ingrediente estrella, que es nuestra agua tónica Schweppes. Para aquellos que todavía no se enteraron, Schweppes es una marca reconocida a nivel mundial que sirve para realizar mezclas perfectas y disfrutar de nuestros encuentros con los amigos. Así que ya sabes, si quieres preparar los mejores gin tonics en tu fiesta, asegúrate y mezcla con el mejor mezclador Schweppes. ¡Qué delicia, Santiago! Una de las bebidas más buscadas hoy, le está de moda, el gin tonic, ¿no? Todo el mundo toma gin. ¿No ves? Sí, yo volví a tomar por nada más. Pero con Schweppes eleva el nivel de su gin tonic, es otra cosa. Así que, delicioso, de verdad. Gracias, Schweppes. Bueno, chicos, hoy habíamos anunciado en la cartelera una súper invitada que tenía muchas ganas de recibirla. No saben. Me trajo un regalo, que ya les voy a contar lo que me trajo. ¿Vas a compartir el regalo? Me trajo a mí. ¿Qué es comida? No. Me dijo, le traje. Dos. Somos un equipo. Somos sí, un exactamente. Equipo. No voy a cambiar. Vamos a dar la bienvenida a nuestro sector de No Te La Puedo Creer. Hoy nos visita Justa Elena Canaviri Choque, una mujer a la que le gusta lucir su vestimenta tradicional de chola. Es considerada como la chola más conocida de Bolivia. Es conductora de televisión y además estudió trabajo social. También se formó en gastronomía boliviana. Nos complace en presentarla a ella, a la que todos conocemos con cariño como Doña Justa. ¡Qué elegancia! ¡Por Dios! Una vueltita, Pita, por favor, una vueltita. Miren, esa manta tan linda me quedaría a mí. ¿Cómo está, Cris? ¿Cómo está, Doña Justa? Véngase por acá, pase. Bienvenida, qué placer tenerla. Ahí, buenas, por favor. ¿Cómo hola. Está? Hola, Doña Justa, ¿cómo está? Hola, hermosa. Hola, Justa. ¿Cómo está, Doña Justa? ¿Cómo estás? Bienvenida. ¿Cómo está? Bienvenida. Yo me siento por allá, mi gracias. Querida Justa. Quería tenerla hace tanto tiempo, desde la temporada 1, de verdad. Y al fin se dio la oportunidad de conocerla. ¿Cómo está? Bienvenida. Muy bien, Gris. Acudiendo a tu invitación en este diciembre navideño. Feliz de estar acá. Gracias, Justa. Oiga, de verdad que el regalo que me trajo es para mí, ¿no? Ni saben qué me trajo y ya quieren. Ya quieren. ¿Qué te trajo? Pensamos que es algo con comida. Bueno, me trajo una media docena de calzones. Juntos somos cabalitos. Dos para vos, uno. Me trajo marraqueta. Una bolsa de marraqueta. Dos trajo. Y es una bolsa negra, yo he visto. Usted sabe la envidia que hay en la televisión, ¿no? ¿Cuántos años, Doña Justa, en la televisión? 26 años. Imagínense. Wow. Es que ibas a preguntarle, ¿a cuántas marraquetas nos toca? Te va a tocar, Ala. Yo lo conozco a esta guagua desde chiti. ¡Ah! ¿Verdad? ¿Pero estás aquí
¿Así de malo desde chiquito? ¿O la vida? No, siempre era así. Pero ha mejorado un poco. Hablando de ahora es más sangrón. Ha mejorado. Vete a cambiar. Hipócrita. Otra vez mis sentimientos. Con razón está sensible, tal vez, de verla a usted. Muchos años, Ana. Sí, realmente. Muchas gracias. Ya te habías casado, ¿no? ¿Qué? No, estoy con mi novia, pero no estoy casado. ¿O nos estás ocultando algo? No, tampoco. Eso no es de Dios. Estamos esperando a ver qué pasa más adelante. Y, claro, y es virgen también. Sí, hasta el matrimonio. Eso dice, eso nos dice. No sabemos, ¿es mentira? Yo estoy en paz con el Señor. Así que lo conoce de tiempo. Claro, Gita. Tuvimos el gusto de trabajar en una... eras un pequeño. Yo sabía que estabas para grandes cosas. Felicidades. Muchas gracias. Doña Justa, tenemos que agradecerle que ha agarrado todo un vuelo para estar aquí hoy con nosotros. Nos la hemos traído de La Paz. Agarró todo un vuelo. ¿Cuántas maraquetas ha traído? Ha dejado sus actividades y muchas gracias por eso, Doña para Justa. Mí, yo soy la agradecida, Grisel. Tenía que estar aquí. ¿No ve? Claro, conocerte personalmente. Te sigo, me encanta la chispa que le pones a todo. Gracias. Pero va a imitar marraquetas. No. Y eso es lo rico, ¿no? No. Que la secuestramos y ahora. Donde estemos las mujeres tenemos que hacer... equipo. Hacer lo que hace la mujer. Escudriñar, descubrir y empoderarse. ¿No ve? Tú lo haces. Gracias. Listo, por eso la traje. Quería que Doña Justa me elogie. Flores. ¿Y qué está haciendo de la vida, Doña Justa? ¿Su rutina? ¿Cómo está haciendo? Cuéntenos. Sigo trabajando en medios, empoderando a las cholas. Tengo una academia en la ciudad del Alto. Las Culiaquitas. Y hemos sacado la primera graduación, 25 cholas empoderadas, ¿no? Saben hablar, saben dirigirse a las personas. Tienen cualidades hermosísimas, saben vestir, saben ataviarse como verdaderas cholas. Wow. Sí, y aprendieron de la mejor, ¿no? Claro. Qué hermoso su ponchito. Samantha, hermosa. Sí, me la va a regalar también. Que, porque somos folcloristas, nos encanta la música. Ya no se cambian cada mes las cholas, ahora es cada semana. Sí, ¿no? Y la moda cambia. Eso y gasta viendo. Mucha plata, es un movimiento económico. Sí. Insurgente, te podría decir. Es que porque el no es ahora, ay, mira que la ropa, no, ni siquiera las joyas, es qué vas a llevar esta semana. Ajá. Los compromisos son semana a semana. Tienen muchos compromisos, muchos eventos. No, yo hablo por las demás. ¡Usted no! Claro, de verdad porque que... es lindo promocionar. Claro. Y eso debería ser un patente de otras mujeres, ¿no? Dice que enemiga de la mujer es otra mujer, y no lo creo. No tiene que ser así. No debería ser así. Deberíamos apoyarnos pese a que no te guste lo que haga la otra. Claro. Porque la envidia es innata. O sea, a nadie le gusta ver triunfar a otra mujer, ¿no? Dice, ¿y pero qué hecho? Es que es fácil, es que se entrega, es bien estita, ¿no? Ajá. Entonces, no es así. Estoy segura que en tu vida, Grisel, te ha costado muchísimo estar donde estás. Sí. Pero nadie ve eso, solo ve el resultado y la envidia. Bien. Sí, es como es verdad. Todos. Es verdad. Pero lo importante es seguir adelante y dejar huella. Así es. No, me encanta. Y yo he estado acompañando últimamente, viendo muchos videos de los desfiles de moda, del traje de las cholitas, y me ha impresionado cómo evoluciona cada vez los colores, se arriesgan más a texturas, encajes, corsé, mucho color, me encanta eso, claro. Que sí. Ahora así. Las ves bailar y ya no te imaginas, ya las ves enteritas, están con hilo dental, ya no bombachas, ¿no? Ajá. Porque antes usábamos unas bombachas hasta aquí, pero ahora son hilos dentales, A mí no se estén imaginando, yo estoy con bombacha. Hasta aquí, bermuda. Doña Justa, este sector se llama No te la puedo creer, donde usted comparte una anécdota suya. ¿Le ha costado elegir cuál? Estoy loca por saber. Pongámonos cómodos, chicos. Imagínate. Entre tantas historias que imagínate, Grisel, tengo 61 años, entonces... ¿Qué? ¡No parece! 51 será. Trato de no sonreír así. ¡Ah! ¡No! ¡No parece! Pero qué piel bonita, oye, no parece, de verdad. Y ocurre que a mí nadie me desgasta. ¡Toma! Eso es parte de desgaste. No hay que dejarse desgastar, sí. ¿No? Eso, bonito. Eso también, ¿verdad? Doña Justa, ha llegado igual que Alan. Para ella. Tengo la canción perfecta para ella. ¿Cuál sería? A ver, deme, por favor, producción, tráigame y le voy a dar a ella.
A ver. Perdón, me estoy cruzando. ¿Qué está haciendo Vanessa? Los dólares ahí de empoderada, ahí se lo vamos a dar. ¡Ah! Y aquí, rapidito, la cara del infiel se lo vamos a poner a Alan. A ver, la cara de del salpique. Porque ay, ella va a representar a la mujer empoderada de las artistas que dice: y una loba como yo no está pa' tipo como tú. Alan, quédate con eso un rato. Oye, me encanta porque es como la máscara de falsedad que uso todos los días. Quédate así, quédate ahí rectito, que te viera la pantalla. ¿Por qué, Paula? No, porque está bonito. Se queda súper bien. Te ves mejor así. A ver, habla un poco con la máscara, a ver. ¿Con la máscara? Ajá. A ver, dale. A ver, Piqué, nunca hemos escuchado su versión de la historia. Shakira ha hecho una canción y todo. Lo que pasa es que Shakira era una loca en bicicleta. ¿Cómo? Y ya me tenía hasta el copetillo. ¿Y es verdad todo lo que dice? ¿Usted le fue infiel con Clara Chía? Con ella y con muchas más. ¡Ay! Bueno, por nada más. Bueno, cuéntenos, aquí nos vamos por otro lado. Querida Justa, a ver, cuéntenos su historia. Abra su corazón, estamos en el círculo de confianza. Aquí nadie puede ser juzgado. Así es. Prohibido juzgar. De verdad. Bueno, yo desde chica me siento única. Ya. Y me pasaban hechos muy curiosos que no entendía hasta hace poco. Mira, te voy a contar un suceso así, de que no se lo conté a tu producción. Tenía como 8 años, 7, 8 años. Y los papás de antes eran a la huasca, ¿no? Al quimsacharán. Así es. Y yo, siendo la menor de las hermanas mujeres, entonces todo lo que hacían mis hermanas, el castigo era para mí. ¿Por qué no las has visto? ¿Por qué no las has acompañado? ¿Dónde estabas? ¿Por qué no las ves? Y me daban. ¿Usted era la menor o la mayor? Soy la del medio. La del medio, ya. Y me daban. Y yo me enojaba mucho. Claro. Y hasta que un día, no sé qué hizo una de mis hermanas, y vean y me dan la tuasca. Me daban con tanta bronca me daba mi padre que me lastimaba. Claro. Y yo escapé. Ya. Escapé y me refugié en un lugarcito. Todos me habían salido a buscar, los vecinos me buscaban, que dónde estaba. Pero yo me quedé dormida. Y no sé a qué horas desperté, pero yo vi y recuerdo con tanta claridad que algo en el firmamento, ajá, me alumbraba y venía hacia mí. Ya. Chica, era una niña, miré y me quedé así. Dentro de un ratito mis papás me encontraron y dice, pero si había estado aquí, yo pensé que me iban a volver a pegar. Ajá. Pero mi mamá decía, ya déjala, que la, la, la. Y siempre que me huasqueaban, me curaba mi mamá. Tenía sus fomentos y me curaba. Pero ese día, hace que me levante la blusa, ni no tenía nada. Nada, ajá. No había huellas, nadie me había tocado, supuestamente, pero me dio mi papá la huasca. Ya. Y hasta esa vez siempre quedé intrigada, ¿no? Ajá. ¿Por qué? ¿No? ¿Por qué habían desaparecido las marcas? Ajá. Mi papá, y encima cueruda, y encima que llora. Ajá. Yo decía, ¿qué me ha pasado? Ya. Nunca hice la relación con la luz, nunca. Ya. Hasta muchos años después, ya de adulta, un día enfermo, y enfermo mal, no tenía valor. Pensé que me había dado una depresión porque no podía levantarme de la cama ni nada. Ay. Y lo único que quería estar sola. Mis hijas me agarran al segundo día, me llevan al médico y todas las enfermedades que han podido encontrar, ¿no? Poliglobulia, presión alta, tenía una deficiencia en el riñón. Y me llevan, me dan medicamentos y dicen, va a recuperarse, trátenla, tráiganla dentro de 2 días. Mi hija menor, que por elección ella tiene otra religión, ella dice, no, esto no es físico, esto es otra cosa. Ya. Pero yo no me podía incorporar, no podía pararme. Parar, no tenía fuerza. No había fuerza. Ajá. Y de la noche a la mañana no enfermé, no tuve fiebre, no tuve dolor, nada. Ah, pum, caí la noche. Y no me ya. Ajá. Y mi hija fue a hacerme una ceremonia hasta Alto Irpavi, que es como a 45 minutos de mi casa. Uh-huh.
Y en videollamada me hicieron una ceremonia. La comunidad cubana. Y van a creer que estoy sana. Oh. Empezó a sentir bien así de después de la ceremonia, así. Entonces, usted. ¿Qué creo? ¿Qué ha pasado? Ajá. ¿Quién me responde a todo eso que ha sucedido? ¿Es otras creencias? ¿Son otras religiones? Lo que el brujo, no el brujo, el curandero dice que me habían embrujado. Ah. Habían hecho un mal trabajo para que muera. Guay. Me hicieron esto de mal para morir, o sea, ni siquiera para enfermar. Yo estaba predestinada a morir y una mujer, la madre de este santero cubano, ella dijo, no, yo la conozco, ella me ha ofrecido comida, ella nos ha ofrecido su casa. No puede haber gente tan malvada que hayan hecho esto con ella. Entonces, de esa vez, creo en algo más. Hay algo más. Ahí. Que desconozco, claro, pero sé que hay. Y su hija, su hija lo sospechó. Sí. Su hija lo sospechó, ¿no? Sí. Y es por eso, sé que hay algo, no lo conocemos, pero existe y la maldad sí existe. Existe. Es como las vibras, total. O sea, hay gente que te desea el mal de una manera donde si tú estás como tal vez un poco vulnerable, te afecta. Te agarra. Y desde esa vez, una recomendación que me dan y que se las comparto. Ya. Que como somos gente de medio, como somos gente de medios o gente que siempre estamos con... El ojo público. Como estamos siempre con gente a nuestro alrededor, tal vez más que otras personas, hay rateros hurtadores de energía. Ay, qué fuerte. Tú de pronto estás ahí todo bien y débil totalmente y no sabes qué, te están jalando la energía. Tú no lo sabes. Tú piensas que te has cansado, que has tenido un día muy agitado, pero no. Y en eso, en esa debilidad de energía, puede estar entrando una brujería, un trabajo. Oiga, pero nosotros tenemos nuestro santero aquí. Ajá. Pero Claudio Arduz, nuestro director musical. Él no. Claudio, usted, bueno, conoce esto de las energías, de las presencias, de lo negativo. Él logra ver, sentir en las casas estos otros, ¿no? Entes, ¿qué opina de eso que cuenta Doña Justa? Bueno, la verdad, sí, es muy común. Es muy común y que la gente le eche el mal de ojo, que se llama, ¿no? Mal de ojo. Las personas que no quieren. Ajá. Y en experiencia, sí, funciona. Sí. Funciona y puede ser muy malo. Es que es como que una gran intención de hacer daño, ¿no? Así como uno se pone a orar por algo bueno, también lo puede hacer para algo malo. Y así como suceden cosas buenas, también pueden suceder cosas malas. Claro. ¿No? ¿Alguna vez le ha pasado algo parecido? Muy negativo. No, a mí no. ¿Vanessa, usted? Oso. Usted que está en el ojo público, siempre brillando también, debe haber mucha envidia por ahí, ¿no? Yo tengo una manillita roja que es a lo máximo que he llegado para de protección, digamos. Ajá. Después, soy muy, muy creyente en Dios y creo que... Ah, también Claudio, mire, tiene ahí su manillita roja. Yo igual roja. Tengo, mira, todo el mundo tiene. Yo no tengo, Katy, yo tengo la luna y me vas a regalar una. Yo tengo mi tanga roja. Mi tanga eso roja. Para lo nuevo, para el amor, para el amor. No haya forma, efectiva. Efectivísima, y roja, 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 no va. Gruesa, así, mi... Desde año nuevo no me cambio por miedo. Oiga, pero muy interesante, de verdad. Gracias, Doña Justa, para compartir su historia de No Te La Puedo Creer. Bueno, nos podríamos quedar mucho tiempo hablando. Creo que va a tener que haber nuevo pasaje de avión para Doña Justa para que nos sigan contando esto. Pero le hemos hecho este videito con mucho cariño, Doña Justa. He nacido en el Estadio Obrero. Mi papá era portero de esa cancha. ¿Aquí en Miraflores? Claro, entonces soy potopoteña a morir. Mira, en Nueva York la gente pensaba que era peruana y no podía decir, es Perú, no. Me he puesto ya mi bandera, quizás, y listo. Que amo este país, no sabes, no sabes. Yo amo entrañablemente, te amo, Bolivia, carajo. Thank you.
salida es inminente este 31 de diciembre. Gracias por su apoyo. Mucha pena me va a dar, mucha pena. Igual me va a tener, mamita, en su corazón. Cuando amo, me he enamorado muchas veces, es alma, corazón y vida. Yo no doy de a poquitos, no doy migajas de amor. Es todo. Envidia. Con mucha admiración por su carrera. Gracias. Siempre he querido conocerla y sé que el público boliviano la ama. Usted ha sido de los emblemas de la tele, de programas, de cocina y todo, y me encanta tenerla aquí. No, yo soy la agradecida, Gri, a todos ustedes por darme un espacio de seguir llegando. Como yo lo digo, muchos me han criticado que es un cliché. No, soy la única que puede decir mamitas y papitos, y lo he comprobado. Eres la única autorizada en decirnos mamitas y papitos, porque tú lo dices con camasa, con alma, con corazón. Y es eso, no es un cliché. Son mis mamitas y mis papitos, y este espacio me hace, perdón, disculpa el abuso. Sigo en la TV, ahora estoy pasando por Postdata TV. No sé hasta dónde me lleven los pasos, pero mientras tenga ganas y tenga un público cautivo, voy a seguir trabajando por ellos. ¡Eso! Y la maraqueta es para todos. Para mí. ¿A qué hora la pueden ver? Estoy de 10 a 12 todos los días, de lunes a viernes. Perfecto. Bien. Gracias. Un placer, nuestra querida Justa. Seguimos con más en la noche de la guina. Vamos a una pausa y ya volvemos. No somos mucho, no somos poco, pero estamos todos locos. No somos mucho, no somos poco, pero estamos todos locos. No somos mucho, no somos poco, pero estamos todos locos. No somos mucho, no somos poco. Toda hay gente que está esperando por años una oportunidad. Y la gente a veces dice, no quiero que me lo toquen a mi hijo, se ha muerto así. Y, claro. Y sabes, sí. A veces podemos salvar vidas. Ya volvemos con La Noche de la Gri. Fico Show, el mejor humor siempre. ¡Qué linda noche aquí en Sí Bolivianos! Dice que dice. ¡Manual! ¡De la mala conducta! La misma, pero... Paola, en 100 bolivianos, dicen famoso. ¡Diosa! No me va a costar. No, me gustan los casados. Con mujeres. 100 bolivianos dicen famosos. Domingo 20:50 horas. Actividad autorizada y fiscalizada por la Autoridad de Juegos. Bases y condiciones en www.red1.com.bo. ¡Qué bien se ven! Únicamente creadas con papas 100% del campo. Y sal al gusto para que disfrutes de su sabor original. Ese es el secreto. Lay's clásicas, sencillamente irresistibles. Raíces grasosas y puntas secas, un problema tan común, por fin tiene solución. Nuevo Pantene Equilibrio Raíz y Puntas, con provitaminas, algas marinas y aceite de baobá. Tus raíces limpias y las puntas hidratadas. Nuevo Pantene Equilibrio Raíz y Puntas. Adiós raíces grasosas y puntas secas. Pantene. Times and places are all in who you share them with. Hay actos de amor que no se postean. Gracias por permitirnos ser testigos. Este lunes. Tú quieres ser la número uno, debes trabajar muy duro. Te espera un futuro brillante. Un desacuerdo persistente. Nina Tun es tu nuevo nombre artístico. Mi nombre es... será Melody. No voy a disfrazarme de Mujer Maravilla. Melody. Lunes a viernes, 18:10 horas. La señal que integra Bolivia. Red 1, para todos. Esta empresa está regulada y fiscalizada por la ATT. La calidad y la estética se fusionan en cada rincón de nuestro showroom. Corimexo te invita a visitar el espacio donde tus ideas de decoración toman vida. Descubre nuestra amplia gama de muebles cómodos, elegantes y funcionales que transformarán tus espacios en ambientes únicos y acogedores. Todo
cual sea tu estilo, tenemos el mueble perfecto para complementar tu hogar u oficina. Experimenta de primera mano la calidad y la excelencia en diseño. Son más de 47 años avalada por nuestros clientes en todo el país. Lo mejor para tu hogar u oficina está en el showroom más grande de Bolivia. Vive la Navidad con nosotros. Cambia un regalo por una sonrisa. El Mañanero te invita a ser parte de la Bolsa Naranja que estará recorriendo la ciudad. Espéranos en tu negocio para unirte a nuestra campaña. Continuamos con La Noche de la Gris. Hiciste quererte, ahora me haces odiarte. Diste luz a mi vida, ahora me la quitaste. Cuántas noches vacías, cuántas horas perdidas. Un amor naufragando y tú solo mirando. Maravillosa, llena de invitados, historias, anécdotas, nada más refrescante que una deliciosa Amstel. ¡Qué delicia de ver! ¡Ay, está fría! Me encanta. Bienvenidos al sabor refrescante de Ámsterdam. Si usted no ha probado todavía esta cerveza, créame que se está perdiendo de una de las recetas europeas que cautivó a más de 150 países, donde es una de las más vendidas y ahora está en Bolivia. Así que sí o sí, usted pruebe la mejor cerveza con el sabor más refrescante de Ámsterdam, Amstel. ¡Qué delicia, frísima! Y nosotros... Bueno, después de tomar esta deliciosa cerveza, chicos, ¿qué creen? Tenemos un segundo, no te la puedo creer. Hoy con nosotros Fernando Torrico, quien nació en La Llacta, es cantante, músico y compositor. Actualmente interpreta canciones cristianas. Anteriormente era parte del folclore, ex integrante de los Carcas y fundador de Tupai. Está casado y con su esposa hoy tienen un dúo que llama por nombre Latidos. ¡Bienvenido, Fernando Torrico! ¡Gracias! ¡Querido Fernando! ¡Qué placer! Gracias, gracias. ¡Qué guapo! ¡No le pasa el tiempo, Fernando! No me digas. Pobre, por aquí, por favor, pase y salude a este grupo. Buenas noches. ¿Cómo están? ¿Cómo estás? ¿Cómo están? Buenas. Maestro, ¿cómo está? Bienvenido. ¿Cómo estás? Bienvenido. Gracias. Fernando, de decir, esta Grisel otra vez me llama, me invita. No me voy a cansar de invitarlo. Quiero que sepa que esta tampoco es la última vez. Yo tampoco vez. Me canso de venir. Así que... Gracias, Fernando. Bueno, esta vez en esta temporada, ya lo tuvimos en la anterior, conocimos su historia, su vida, todo. Pero ahora queremos la anécdota, una anécdota de no te la puedo creer, por favor. Imagínate, casi son... 50 años de música. ¡Wow! Es que empezó a los 5 años. No, mi primer disco grabé a los 9 años. ¡Wow! Con razón. Canciones a la madre y todo. Ah, sí. En los actos cívicos y toda la cosa. ¿Sí? No, y bueno. Pero mira, en 50 años nos han ocurrido tantas anécdotas. ¡Claro! Y cuando me preguntó producción, yo no sabía cuál contar. ¿Cuál de todas? Pero hay una que siempre me acuerdo porque en ese tiempo... Habíamos dado un concierto en La Paz con los Carcas, estábamos en el mejor momento. Wow. Yeah. Y me acuerdo que el teatro al aire libre estaba full, era un sábado. Yeah. Y estaba así, gente quedó afuera. Estábamos estrenando, creo, Chuquiago Marca. Oh. Oh, ay, ay. La canción entonces. Te encanta. Estaba ahí y fue un éxito total. La cosa es que al día siguiente, 7 de la mañana, salía nuestro vuelo a Cochabamba. Yeah. Y bueno, teníamos unas caras de campeonato, ¿no? Wow. Unas resacas también, seguro, ¿no? De campeonato. Sí, porque sabes que siempre hemos estado en ese mundo de la música. Claro.
bohemios y todo. La perdición. Pero, músico, pues, ¿no? Hemos cambiado. Y claro, ahora sí, ahora sí. Y recuerdo que llegamos en un minibús al Alto. Yeah. Abrimos la puerta y había una familia así entera esperando ahí en el Alto, ¿no? Pero han debido ser, no sé, unas 20 personas, yeah, pero que eran una sola familia. Y se acerca la señora y me dice, por favor, una fotito. Y yo, claro, me voy, y el Illimani atrás, todo, ¿no? Y me voy al medio de la familia. Y ella se acerca y me dice, no, joven, sáquenos usted. Yo y ellos han estado en el concierto. Claro. No. ¿Qué papelón? Niego al suelo. Ay. ¿Cómo era en rollo? Claro. Pues ese tiempo no había sed. Claro. Tenía un dolor en el corazón. Voy, hago posar a la familia Lillimani y a Torito sin cabeza. Y ahora la señora, ¡ay, con razón! No iba a saber. No, mentira, no me vengué. La venganza. Debió no, vengarse, porque qué golpe duro no que la. Ay, ay, ay. El alma y envenena. Pero ¿cómo cuesta no vengarte cuando no, cuando quería hacer eso, fuera de broma, quería hacer, pero no la después puedo ya creer. Dije, no. O sea, la pensó. La pensé. La pensó, dijo, voy a sacar la foto. ¿No? Pero de ahí su corazón bondadoso dijo, no, ahí nomás, que pues, está bien. Familia que cuando revelen que sean bonitos, recuerden. Que no se llevamos recuerdos. Pero usted ya estaba así, ya en la pose, ¿no? Claro, yo ya estaba ahí. Y, claro. No, me sacó. Ay, no. Oye, ¿cómo la habrá marcado que no se olvidó? Nunca. Nunca me olvidé. En el avión, me imagino. Y lo más bonito, y lo más bonito es que todos mis amigos y mis compañeros se acuerdan de eso. Y te matas de risa. No, hemos hecho sold out y el otro, no me importa. Claro, y se mataron de risa y el bullying, todo el vuelo, claro, seguro, claro, ¿no? Claro. Otra gente, una foto, ¿qué? ¿Foto? Ya traumado. Bueno, ¿conmigo? Entonces ya. Claro. Ya no pasamos. Oiga, querido Fernando, usted en su estudio sigue ahí firme componiendo, sí, todo. Y bueno, sabemos que ahora ha elegido el mundo del cristianismo, también cantando, sí, canciones cristianas hermosas. Junto, sí, con su esposa, ¿verdad? ¿Sigue? Sí, bueno, te cuento que en este tiempo ahorita me estoy graduando de chef y de enfermero. ¡Ah, sí! Oh, bueno, lo que pasa es de que hace un mes, más o menos un mes y medio, yeah, a mi esposa le hicieron el trasplante de riñón. Ya, yeah, oh, sí, mil. Y estoy ahí cuidándola todos los días, haciendo la parte bonita de la promesa que uno hace cuando uno se casa. ¿Qué, cuál es? Cuando dice... Yeah. En las buenas, en las malas, en la salud, en la enfermedad, en la pobreza, en la riqueza. Y es largo el contrato, ¿no? Pero es verdad, porque eso es un trato que haces con Dios. Entonces, exactamente. Mira, es una etapa muy difícil, porque no, pues no le arranca una muela, es un órgano. Claro. Y gracias a Dios por todo lo que ha pasado, realmente fue algo milagroso. Ella se está recuperando día a día. Bueno. Es una mujer fuerte, eso es lo bonito. Oh. Y estamos ahí, saliendo adelante. Pero yo tengo que estar viendo su... Por eso digo de chef, porque voy preparando su comida, las cosas que nos ha dicho especial, el doctor. Claro. Una dieta especial, verduras y todo. Claro. Y además está en un cuarto... Normalmente tiene que estar aislada unos 3 meses. ¿Ah, sí? Oh. Y fue muy, muy... Algo muy repentino. Ajá. El problema es de que en Bolivia no tenemos esa cultura de ser gente que dona órganos. Sí. Sí. Entonces hay gente, mira, en este tiempo yo me he sorprendido mucho de que cuando entran a diálisis y todo, hay gente que está esperando por años una oportunidad. Y la gente a veces dice, no, no quiero que me lo toquen, a mi hijo se ha muerto así. Claro. Y sabes, sí, a veces podemos salvar vidas. Exactamente, darle una oportunidad de vivir a otra persona. Y creo que debemos incentivar a la gente. Yo les decía a los doctores... que pues debería tener más información. Sí, de campañas, más de cómo donar órganos, qué hacer. Porque sí, hay accidentes así fortuitos, sí, que son, sí, rápidos, sí, y después... Sí. Y no se habla del tema. Y no saben que después los gusanos se lo van a... Sí, exactamente. Pudiendo donar córnea, corazón, pulmones, todo, hígado, riñón, bueno, todas, claro, las cosas. En otros países hay la plaquita, ¿no? Sí, tenemos. Entonces, por la plaquita tú ya sabes si es donador o no de órganos. O cuando van a la licencia en Estados Unidos, tú te pones también ahí, dice, y donador y
Que debería ser lo correcto, sí, ¿no? Sí, qué importante tocar este tema es... para que si las autoridades lo están escuchando, lo tomen en cuenta. Sí, 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 eso es muy importante. Muy importante. Y dejar de lado el egoísmo, porque la mayoría debe ser, no quiero que me lo charquen o cualquier cosa, al fin y al cabo, como tú dices, no te sirve de nada y puedes dar esperanza de vida a otras personas. Exacto, y parte de tu hijo o de la persona que haya fallecido va a estar vivo en otras personas. Exacto, claro. Verlo por ese lado. Es vivir, estar en los zapatos. Yo nunca, mira... Hasta que empecé a ir al doctor y todo ya en la última etapa, cuando ya mi esposa estaba sintiéndose mal y veíamos la gente dializarse y todo, decíamos, no es posible que la gente pueda esperar años en nuestro país. Entonces no hay. Ahora últimamente creo que han hecho 3 trasplantes en este año y no puede ser. Gente se muere. Imagínese, 3 nada más. Entonces, y hay los médicos están capacitados para hacer cosas. Sí, lo como dice, no, muy importante tenemos hablar profesionales de primera. Claro. Y bueno, hay nada más hay que culturizar a la gente para que tenga educarse. Querido Fernando, siempre es un placer tenerlo. Gracias. Yo pues si lo tengo a Fernando aquí, diga. Hay que aprovechar. Pero que cante. Guitarra. No, claro. No hemos traído. Banda, todo. Usted ya sabe, ya sabe mi canción favorita, que esa tiene que ser después. Yo que hago marca, nunca. Ah, no, es otra de parte de esta. Segunda. Pero también quiero escuchar su canción cristiana y una canción hermosa. Ahora, mira, queremos estrenar eso. Estrena aquí. Ahí con los muchachos. Sí, sí. Muy nunca bien. Nunca lo hemos tocado. Vamos a tocar ahora. Ok. Entonces, claro en un ratito, por favor, si quiere acomodarse ahí los músicos, mientras yo doy un consejito y usted ya se va acomodando, ¿sí? Claro que sí. Voy a dar un excelente consejo para todos ustedes también, hablando del amor, ¿no? La pareja y mucho más. Bueno, usted sabe de este maravilloso producto. ¿Sabías que puedes disfrutar más del encuentro íntimo con tu pareja? Gracias a Azucena Connection, puedes vivir nuevas experiencias y disfrutar sensaciones diferentes. Azucena Connection, lubricante íntimo con efecto frío y efecto calor. Vive una conexión excitante. Azucena Connection, gel íntimo con 2 tubos. Uno con efecto frío y otro sabor a menta y otro con efecto calor, sabor a naranja. Dile adiós a la rutina y disfruta con Azucena Connection, el lubricante para disfrutar en pareja. De venta libre en farmacias. Querido Fernando, antes de irnos a escucharlo cantar, que es lo que más hermoso que hace, hemos hecho un videíto homenaje para usted con mucho cariño, que espero que le guste. A ver. Charango construyó mi hermano Wilson Hermosa, que en paz descanse. Con ese charango grabé como 14, 15 discos con los Carcas, luego hicimos Tupa igual. Y este charango, bueno, ha sido el que ha dejado su alma en esas grabaciones. Es algo que yo siempre voy a tener en el corazón. Son las iglesias, no son las religiones, no es el hombre, solamente Dios, para que Él te dé nueva vida. ¡Qué lindo! ¡Gracias! ¡Qué lindo! Mucho cariño, querido Fernando. Que Dios
Dios siga iluminando tu vida, la de tu esposa, que le dé sanidad. Y gracias por estar siempre con nosotros. Gracias a semejante artista. Y la mantiene la humildad y la esencia, ¿no? Que es lo más lindo que tienes. Gracias, gracias, Gris. No, vos, Farito. Y ahora, pues. Nuestro querido Fernando Torrico hoy va a lanzar aquí entonces su canción, contándonos un poquito el nombre y un poquito de la canción, querido Fernando. Ahí estás con los músicos para ponerte. Ahí, si me ponen el otro micrófono para cantar. Han ensayado también los chicos. Aprendido. Esta es una canción, porque a veces... A veces tenemos un concepto de la música cristiana que solo es amén y aleluya, y no es así. Hay canciones cristianas muy lindas que te hacen, que te tocan el corazón. Y yo solamente conocí a un Dios que realmente estaba conmigo en los momentos más difíciles de mi vida, en el desierto. Y creo que su mano poderosa hizo de que ahora yo le estoy sirviendo a él. Yo nunca asistí a una iglesia. Esto es una relación directa. Y por eso conozco a un Dios admirable. Y por eso le canté esta canción que vamos a estrenar esta noche. Eres Dios admirable. Tú creaste los cielos y la tierra, del polvo levantaste al hombre y calmaste los mares con tu poder. Eres Dios admirable, vida eterna en la cruz me regalaste, al tercer día con poder resucitaste. Majestuosa y eterna es tu gloria. Eres Dios admirable, llenaste los vacíos que tenía. Con lazos de amor me llevaste a tus brazos para darme vida. Eres Dios admirable, el camino, la verdad y la vida, el mismo Dios de Elías, de David y de mi vida. Eres Dios admirable, tú creaste los cielos y la tierra, del polvo levantaste al hombre y calmaste los mares con tu poder. Eres Dios admirable, vida eterna en la cruz me regalaste, al tercer día con poder resucitaste. Majestuosa y eterna es tu gloria. Eres Dios admirable, llenaste los vacíos que tenía. Con lazos de amor tú me llevaste a tus brazos para darme vida. Eres Dios admirable, el camino, la verdad y la vida, el mismo Dios de Elías, de David. Admirable, llenado.
de los vacíos que tenía. Con lazos de amor tú me llevaste a tus brazos para darme vida. Eres Dios admirable, el camino, la verdad y la vida, el mismo Dios de Elías, de David y de mí. Ya volvemos con La Noche de la Gris. Él ha asaltado miles de bancos. Un verdadero profesional. En el mundo del crimen, la lealtad cambia más rápido que un disparo. Hablé con un detective esta mañana. Esta es una de las páginas de su plan de juego. Descubre quién queda con el botín. De película infalible, sábado 22:20 horas. Llegó Amstel, la cerveza reconocida por su receta de Ámsterdam y al igual que su ciudad de origen, le da la bienvenida a todos, todos los que quieren sentir un sabor refrescante. Mientras seas tú mismo, eres bienvenido. Bienvenidos al sabor refrescante de Ámsterdam. Head & Shoulders triple acción para tu cuero cabelludo. Limpia profundamente, alivia la resequedad y la picazón y deja tu cabello hasta 100% libre de caspa, suave y manejable. Times and places are all in who you share them with. Hay actos de amor que no se postean. Gracias por permitirnos ser testigos. Lunes. ¿Qué es lo que está pasando? ¿Por qué la ayuda? Yo no tengo ojos para nadie más. ¿Me lo juras? Méndez no sabe cómo salir del paso. Te lo juro. Oh, yeah. Hasta que la plata nos separe. Lunes, 14 horas. La señal que integra Bolivia. Red 1, para todos. Esta empresa está regulada y fiscalizada por la ATT. Llegamos al fin de semana, pero volvemos el lunes recargados de mucha información y entretenimiento. El proveído inicio de ejecución tributaria y no tenemos respuesta del contribuyente, entonces nos obliga a llegar al embargo y posteriormente tendremos que llegar al remate. Miren, ya se nos llenó, se nos está llenando la bolsa. Acción de regalos, mire cuántos regalos, todos los comerciantes han puesto su granito de harina. De recaudar los regalos para que todos puedan tener una gran Navidad. Arrancó diciembre y este mes tiene mucho para usted. Y se lo vamos a mostrar todo aquí, en El Mañanero. El Mañanero, lunes a viernes, 7 horas. Continuamos con La Noche de la Gris. Querida Vanessa Áñez, creo que se queda. Oye, están bellas, chicas. Date. Bueno, quiero agradecer a la tienda que me viste, Boutique Musa, Comercial Norte, Pasillo 3, Local 70. Paula. También quiero agradecer a la tienda Florencia, chicas, hay descuento, así que ustedes tienen que ir, queda ahí en la avenida La Salle, en el canal Isuto. Gracias, y pues mandarle un beso y abrazo y gratitud siempre a la tienda que me viste, que se salva en mí, que tiene muchas opciones, así que pasen a verlas. ¡Hala! Y por favor, mirá, me viste Mitsuba, esa ropa espectacular. En el Ventura Mall vas a poder encontrar productos espectaculares para lucir siempre muy bien. Y a mí también está el vainil, que llegaron este vestido hermoso, así un solo hombro, con este detalle negro
muy, muy lindo, muy elegante. Me encantó en Stall by Me, Barrio Equipetrol, Avenida Segundo Anillo, casi esquina Bush. Un beso a las chicas que son divinas. Bueno, ¿qué creen? Intensa, ¿no ve? No lo dejé irse al hombre, porque no se puede ir pero sin cantar mi canción favorita. ¿Cómo hay que aprovechar? Tengo que aprovechar lo que está acá, claro. Sí, es cierto. Gracias, Fernandito, por la paciencia. Nos vamos despidiendo de todo el país. Vamos a cerrar con esta canción porque la quiero sentir vibrar. Después no quiero hablar nada, quiero llorar. Querido Fernandito, muchísimas gracias por estar aquí. Gracias, Karin, gracias a todos. Realmente muy contento y siempre estamos acá para darle música a nuestro país. Qué bien país. Que digas, porque te voy a volver a traer. Los Hombres de Gris, muchísimas gracias. Nuestra bella Vanessa Áñez, muchas gracias por estar aquí. Gracias. Nuestro querido Santiago también, chicas. Querido Alan, un beso. Bolivia, querida, nos despedimos con este tema. Ahora sí vas a llorar, estaba sensible, ahora ¿no? Ahora sí. Escucha esto. ¡Chao, Bolivia! Fernando Torrico. Aquel amor que un día me diste tú, jurando al mundo que jamás olvidarás, el dulce amor que compartimos tú y yo. Y yo, y yo que te enseñé lo bello del amor, mas ahora tú me dejas por otro querer. Solo en esta vida tengo que seguir. Ahora sí, cante conmigo. Me hace falta tu sonrisa, me hace falta tu mirada. Sin ti yo no soy nada, sin ti no soy feliz. Me hace falta tu sonrisa, me hace falta tu mirada. Sin ti yo no soy nada, sin ti no soy feliz. Compañía de Red 1.